Hoy en día, ya gracias a Dios, tenemos la cultura, la conciencia de lavarnos las manos. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos lavando las manos cada 2 horas, pero nos las estamos secando con una toalla que no lavamos hace 2 meses. Piensen en esa toalla que todos tienen en su casa. Esa toallita que es de cuerpo, pero también de manos. Pero también sirve para secar el carro, pero también para limpiar los tenis. Uy, esa porquería de toalla. Mire, todos los hogares latinoamericanos tenemos esa toalla. Y esa toalla la bota uno de niño, de chiquito, y ella vuelve y aparece. Ella no, ella se rehúsa a irse. Y usted se muda, se trastea de casa, y ella se trastea con usted. Es más, le ayuda a trastearse. ¿Quién no ha envuelto un espejo o un televisor en una toalla? Ahí aparece. Y esa toalla tiene varios estados físicos. Como es toda lanuda, cuando está húmeda, eso parece una sopa de mondongo. Y cuando está seca, se pone áspera. O para una tostada, que usted se seca con eso, se lija con eso. Esa toalla es indestructible. Hay una teoría que dice que ante un ataque de una bomba atómica, las únicas que sobreviven son las cucarachas y las toallas. Señora, por favor, no se tire el show de Netflix.